Este contenido llega a ustedes gracias a Dominica Networks. Descarga nuestra aplicación en Android, iPhone, Apple TV, Amazon Fire y Roku para que disfrutes de programas exclusivos y el mejor contenido de la República Dominicana. Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero. Aquí estamos una vez más en YouTube, creciendo, logrando los objetivos que nos hemos planteado desde un principio, que es entretenerlos a todos ustedes y que pasen un momento bastante agradable. ¿Cómo agradable es la presencia de esta mujer que avanzó en la República Dominicana y que ahora está también triunfando en la radio de Nueva York? Jessica Pereira, mi amor, ¿cómo te sientes? Contenta de verte y de que me tengas aquí por segunda vez en toda mi vida. Claro que sí, yo recuerdo que hicimos una entrega que se llamaba 8 minutos, que nunca fueron 8 minutos, pues hicimos como media hora. Lo sabes. Y fue como media sexy en un hotel, ¿te acuerdas? Sí, sí, e incluso terminamos en una cama. Sí, eso fue el final. Que, by the way, es una de las entrevistas que más me ha gustado en mi vida. Sí, porque fue bien natural. Nos fuimos a la playa, en un hotel, caminamos y todo. Te pusimos a modelar. En Colalé, por supuesto. Y eso fue un escándalo. Yo recuerdo, sí, todo ir a esa conversación y generó bastante comentario. Sí, así, señor. Que de verdad te lo agradezco. Y todavía la entrevista está rodando por ahí. Vamos a poner un link debajo de esta entrevista también para que usted pueda irse aquella otra en caso de que usted quiera verla. No se vale bullying, ¿ok? Cuando le den el link. Claro que sí. Mira, ¿qué te obligó, Jessica, a salir de la República Dominicana? Porque tú estabas hasta cierto punto muy bien posicionada fuiste. Sí, en realidad no fue que me obligaron, fue que me apareció un contrato de la Mega, SBS, me mandaron a llamar, me hicieron un casting y yo iba a amor 93.1 con el boli. Sí. En realidad ese era un proyecto secreto y Bacán Bacán, un DJ muy famoso para allá. Me voy a Nueva York, firmo contrato, duraron un año en darme la visa no se da fácil. Entonces ya cuando por fin me dan la visa, boli no podía viajar porque estaba haciendo una película, entra Luis Jiménez a amor, sí. Tuvieron que aguantar el espacio y me meten en el vacilón. Fue como, vamos a probar para que te vayas puliendo. Sí. Mi amor, yo entré en ese vacilón y dije, esto es mío. Te quedaste en el vacilón. Y ya hoy son 5 años. ¿Y por qué tú no aprovechaste esa ocasión y le hiciste la diligencia para que el boli entonces entrara al... Yo claro que se la hice. La diligencia, lo que pasa es que ya el staff estaba lleno. Éramos 2 mujeres, 5 hombres, demasiado al aire. Sí. Y hacía falta una persona que tuviera peso en amor. Lo dejaron a él en amor, él estuvo junto a Arlette un buen tiempo y se le acabó el contrato, el boli. Boli firmó el contrato, en realidad él duró mucho para ir, no sé, creo que estaba haciendo películas y no renovó, no sé específicamente por qué, porque te voy a explicar algo, las cláusulas de SBS son cláusulas bien jodonas. Pi, primer pi. Ejemplo, si yo voy a hablar de una persona que votaron o que renunció, yo no tengo derecho a hablar. Sí. Porque me pueden meter en un lío a mí. Wow. Por mis cláusulas, sí, inclusive mis redes sociales no son mías. Mis redes sociales le pertenecen a la empresa en lo que yo esté con... Desde que yo entro a la empresa, son de ellos. Son de ellos. Para todo yo tengo que pedir autorización, si yo voy a subir una publicación de algo tengo que pedir permiso, si voy a firmar un contrato aparte tengo que pedir permiso. Hay plantas que yo no puedo firmar, o sea, son cosas, son bien... Sí. Súper, súper. Yo nunca había vivido eso. Tú sabes que en nuestros países hispanos es diferente. Aquí inclusive tú puedes trabajar en un canal e ir a otros en un media tour. Allá no se puede, obviamente. No. Si estoy en una emisora de radio, no voy a ir a hacer un media tour en ninguna emisora de radio. Yo vengo para acá porque estoy en República Dominicana, pero no puedo ir a ninguna otra emisora a hablar absolutamente nada. Es en SBS. Pero a tu juicio, ¿tú entiendes que el boli triunfó o fracasó allá en los Estados Unidos? ¿De verdad? Sí, la pura. Yo creo que no le fue muy bien. Entiendo y tiene un porqué. Siento, Boli sabe que yo lo quiero mucho, lo respeto y lo admiro, que a lo mejor si se hubiera despegado más del arco, como hice yo, pero obvio yo no tengo tantas cosas que me agarraran aquí, yo no tengo un hijo aquí, sí, y en ese momento sí, él tiene una familia, si él se hubiera despegado más de República Dominicana y no está con los viajes semanales que él tenía, tú puedes enganchar con Nueva York, es que es imposible, Peguero, que tú vayas, es que hay que cambiar el chip, ya. Eso claro. Le dije yo a Brea Frank cuando salió de aquí. Estoy siendo honesta con respeto. Claro, eso le dije yo a Brea Frank cuando se fue de aquí, porque se especuló
que él iba a venir a hacer sábado extraordinario. No, y yo es le que dije, no te pongas en eso, porque si lo haces, tu mente no va a estar concentrada en un lugar. Y la gente y no va a hacer ninguna de las dos cosas ya. Bien. Otra cosa, te vas vienes un fin de semana para acá, trabajas en la emisora de radio, pero tienes un evento en el Madison el fin de semana. ¿Cómo enganchas con el público si no compartes porque estás aquí? Y si te levantas a las 4 de la mañana, tienes que acostarte a las 7, sí. 8. Entonces son muchas cosas que siento que él tenía toda la capacidad y la tiene de haber roto más de lo que hizo. Pero siento que le faltó soltar de verdad lo que tú dijiste. O sea, me voy para allá, vamos a meter mano. Claro, no, que sí. No estar en esa dualidad. Sí. ¿Tú te arrepientes de alguna de las declaraciones de las que tú has dado, en las que tú te expresas abiertamente sobre la sexualidad? ¿Qué decimos después del sexo? Por ejemplo, nosotras las mujeres que nos encanta hacer el amor, después decimos, ay, chichi, yo te amo tanto. Ya, ya duérmete. Ya usted se vació, no. Tú sabes que a estas alturas arrepentirme es estúpido, porque ya lo pasado pasó. Sí. Ahora, creo con mi madurez de la edad y de la experiencia que pudiera haber hecho sonido, sí, de una forma más inteligente sin siempre buscar ese lado. Pero te voy a confesar que eso fue lo que me funcionó. En un momento dado. Sí, eso me funcionó. Cuando yo hablaba de los 16 orgasmos, cuando hablaba de que me encantaba masturbarme todos los días, etc. Lo cual es verdad. Pero hay gente que eso le causa morbo y hay gente que te odia por eso también. Sí. Entonces suenas mucho, pero cuando tienes la capacidad de enseñar que tienes talento y quieres hablar de un tema serio, no tienes credibilidad. Y lo pagué durante muchos años. Yo escribí un libro que se llama Prepárate para Conquistar, junto a Yelena Solano, periodista de Univisión, sí, que nunca pensé que la iba a poder tener tan amiga y escribir un libro con ella. Y Raquel Ureña, productora de televisión también. Y eso me afectó mucho con el libro. Porque en el momento en que nos unimos, cuando cada quien estaba dando las herramientas, y era de que entonces tu escándalo, y el escándalo tal que tú, wow, tienes, y las fotos en cuera que tú tienes, sí te afecta. Te afecta. Claro. Y aún tú te defines, como lo hiciste en una entrevista que yo estaba viendo, una sección de preguntas y respuestas, como una enfermita sexual. ¿Tú ves? Claro. Todavía sí. Es que eso no va a cambiar. Y ya como ya eso pasó en 50 entrevistas anteriores, sí, hombre, eso es rico. Eso está chévere. ¿Y tú eres un enfermito sexual? Bueno, vamos a decir que sí también, pues, tú me entiendes. No me estés editando la entrevista, ¿ok? No me estén editando la entrevista. Yo disfruto de la sexualidad, okay, obviamente, claro, porque si te dijera que no, te estaría mintiendo. Porque es algo que todos llevamos y que algunos de alguna u otra manera, vamos a decirlo así, uno que otro lo exponen, otros prefieren reservarlo, sí, pero todos disfrutamos de la sexualidad, ya sea de una u otra forma. Eso siempre ha estado. Aparte de los negocios, ¿qué vínculos te mantienen atada a la República Dominicana? Mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana viven en República Dominicana ya hace bastantes años. Pude traerme hace 3, si no me equivoco, a mi tía Fátima, a mi tío Francisco, mi prima Patricia y su esposo. Y digo eso porque no es un secreto para nadie que la situación en Venezuela cada vez es peor. Y en realidad estaban pasando literalmente hambre. Mi tío perdió más de 35 kilos. Un kilo son 2.3 libras, ¿cierto? 2.5 libras, como el doble. Y eso fue pasando hambre. Entonces, el primer año que vinieron no tenían papeles. Inclusive una vez lo agarró migración, lo montaron en la famosa guagua. Y lo iban a deportar, hubo que hablar con abogados. O sea, yo me la he visto bien fea. En cuanto a lo que he tenido que pasar con el proceso familiar, todavía tengo familia en Venezuela a la que yo le tengo que mandar comida. O sea, yo no le puedo mandar dinero porque no le llega. Estoy hablando de mandarle, sí, tanques de comida. Pero pasa algo. Cuando tú le mandas un tanque de comida, por ejemplo, yo le hago una compra de $600,000, $600. Sí. Pero no existe un envío tan barato para Venezuela porque no es como el tanque que es aquí. Es por libra. Estamos hablando compro $600 y el envío son 600. O sea, $1,200, que fue el último que mandé, uh-huh, es la mitad del alquiler de mi casa. Entonces, tú haces un sacrificio inhumano. O sea, para yo poder ayudar, yo tengo que estar muy bien.
Pero si yo no lo hago, mi familia pasa hambre. Entonces, ¿cómo yo manejo eso? Y por eso ese vínculo acá en la República Dominicana, siempre le digo a todo el mundo, siempre, siempre, que tengo la oportunidad de decirlo, que yo soy totalmente agradecida de DR. O sea, yo le debo mi vida, mi carrera, mi familia. Tratan a mi familia, yo soy dominicana. O sea, yo me siento dominicana. Y a mi mamá y mi papá, ayer estaban en el salón de Yubelkis, sí. Peralta, estaban saludando a un peluquero que antes era peluquero mío. Y mi mamá me dijo que cuando entró al salón, ya yo no tengo el salón. Y fue como, doña Nancy, ese dominicano que la trata con tanto amor, yo no, nunca voy a tener cómo agradecerle. Porque si no fuera así, mis papás sufrieran, porque ellos están solos sin mí. Sí. Y aquí es muy difícil que consigan trabajo por la edad. Claro que sí. Entonces, a una persona de 65, 66 años, ¿qué trabajo le van a dar? Mi tío tiene casi 70 años. ¿Qué trabajo le van a dar? Una persona que ha tenido que vender empanadas en una esquina. Entonces, lo que yo hago ahora y lo digo es, yo prefiero trabajar el doble y el triple y matarme como una desgraciada. Y ayudarlo desgracia. A ellos. Sí. Pero ellos no van a pasar hambre, ¿me entiendes? Pero esa precariedad de que está pasando la gente tuya, porque muchas veces la gente de Venezuela entera. En Venezuela, ¿cuáles han sido las más difíciles que tú hayas podido palpar, que te hayan contado? ¿En mi familia o en Venezuela? Dentro de tu entorno y Venezuela o allegados que bueno, tú sepas que han pasado. Es gente cercana a mí que se ha muerto por no tener cómo pagar un tratamiento de un cáncer. Amigos. Dentro de mi familia, mi tía Rosa, la hermana de mi papá, pasando hambre, literalmente hambre, ella era gordita, y estamos hablando de que pesa 109 libras. Pero ¿por qué? Por hambre, porque no hay comida. Entonces llega un punto donde también tú haces el envío, pero el envío le llega en 2 meses. Es porque difícil. Es por barco. El barco llega a Venezuela y lo retiene para que lo saquen a los 15 días después de los 2 meses. O sea que todavía mandándote un saco de arroz, ay, Dios, le llega casi 3 meses más tarde. Entonces pasan hambre. Han tenido que abrir, yo tengo familiares que han abierto fundas de basura. Sí, sí. Allá, para poder comer. Entonces a veces es difícil porque tú te abstienes de muchas cosas para poder ayudar a los demás. Pero como te dije, eso es bíblico. Tú ayudas una vez y se te devuelven 3 veces. Claro que sí. Eso no, es una así. Bendición que viene del infinito. ¿Qué tú opinas sobre la salida del Chino Aguacate? Ah, mi compadre. Yo soy madrina del bebé de... Del vacilón de la mañana. Del vacilón de la mañana de la Mega 97.9. Muy doloroso. Primero porque Chino para mí es el cerebro del show. El pulmón y el corazón. Muy triste, no pudo llegar a una negociación económica, eso lo dijo él, o sea, ya sí, eso se sabe. Sí. Sólida con la empresa, decidió irse, tiene creo que son 1 o 2 meses sin trabajo. Hace mucha falta en el show, porque era la parte cómica del show, los que quedamos no somos comediantes per se. Es un vacilón, pero yo no soy comediante. Entonces se siente su ausencia. Y para mí es muy grave porque ver a mi compadre que no tiene trabajo en 2 meses, yo saber el talento que él tiene, me duele. Pero como te dije antes de la entrevista, sí, las cosas corporativas obviamente son difíciles. Son muy difíciles. Pero ¿pudieron ustedes como compañeros en algún momento solidarizarse y decir, bueno, si él se va, nosotros también nos vamos? ¿Lo pensaron o no lo pensaron? Sí, lo pensamos. El problema es que ahí la empresa no funciona así. Estados Unidos y Nueva York no es como República Dominicana. Estados Unidos es, te fuiste, arranca. Inclusive te sacan con seguridad tus cosas. No te dejan ni que siquiera te vayas. Sí. Y lo llegamos a conversar con él después y con el jefe, pero él mismo dijo que él no se sentía cómodo, que él quería pensarlo. Entonces ya, yo no puedo dejar de trabajar. ¿Y cómo? Si te acabo de explicar el porqué. Claro, entonces, es difícil, no, sí, no, porque no, ya tiene demasiado compromiso. Demasiado. O sea, yo no puedo dejar trabajar. Entonces, quiero ser solidaria en ese caso, pero no me toca, ¿no? Sí. De las fotos que tú subas a las redes sociales, hay muchas de todo tipo, pero en cuanto a las imágenes picantes, ¿tú has querido borrar alguna de esas fotos que tú has subido o tú las subes ya con el pleno conocimiento de que... No, las he borrado par. Cuando me empiezo en sí a poner esos comentarios de berenjena abajo, mi y como mucha salivita y mucho fueguito, sí, dije, me pasé, déjame darle delete. Le he bajado el tono, me ha brechado.
Sí, claro. Ahorita que estoy más settled down, como sí, más adulta, a veces subo fotos sexy, pero ya no las subo con el tono que las subí hace 15 años atrás. También tenía 20 años, claro, 25 años, no es lo mismo. Sí. Pero sí, a veces de vez en cuando subo una, porque te voy a explicar algo. La gente que escucha el vacilón de la mañana son camioneros, sí, claro, taxistas, tigres de la calle. Si tú eres muy... Claro, muy recta, claro, obviamente. Y el vacilón quiere una mujer que gusta a los hombres. Claro. Entonces yo intento ser sexy, pero ya no caer en la categoría ya de esa... No, de la vulgar que estás enseñando intensa, el cuerpo. No. Ya es como que te enseño una fotico sexy, pero no pongo bendecida ni gracias a no. Dios. Y si veo que me ponen muchas cosas media feas abajo, pues se va la foto y subo muy otra. Difícil. Sí. Ya la subo más premeditada. Pero yo quiero saber, ya que tú te has en múltiples ocasiones abierto en todos los sentidos, ¿tu compañero sentimental actual puede satisfacer la demanda tan intensa que tú tienes? ¡Ey, te habla! ¡Contigo! Sí, él es, pero no lo voy a vender porque parecen cueros, ¿no? No, pero sí. Es lo famoso, o sea. Sí, no, el tipo es dominicano, bebé. O sea, tú no ahí te puedes quejar. Ahí está la respuesta, no. Yo nunca había dicho esto, pero es que los dominicanos son unos demonios en la cama. Eso es el diablo, prendió en candela. Atención, mamán. Atención, bambán dominicano. Me enseñaron ayer el guaguaguá. Sí. ¿Es una grosería? No, eso es un coro de un exponente urbano, se llama Rochy RD. ¿Puedo decir guaguaguá? Claro que okay. Sí. ¿Tú eres el team guaguaguá o del lápiz? ¿Y cuál es el team del lápiz? Bueno, el team del lápiz consciente o del team guaguaguá, que es el de Rochy. ¿Cuál es más cool? Bueno, no, y tú tienes que saber. Lápiz. Te da con el lápiz. Uh-huh. De aquí, cuando tú estás en tu casa, ¿qué música... tú escuchas, cuál es tu música preferida? Fuera de ya lo que tiene que ver el showbiz. Ok. Uf, Pablo Alborán. Ah, pero bien. Me encanta Pablo Alborán. Me encanta la música cristiana, muérete. ¿Cómo? Sí, Lily Goodman, me encanta Jesús Adrián Romero, me da mucha paz. Porque aunque yo no sea de que voy a la iglesia todos los días a darme golpe en nada. ¿Pero te gusta que la música te ministre? Respétame. Me gusta la música porque tiene una letra hermosa y creo que yo no tengo mucho tiempo de ir a la iglesia. Tampoco tengo que ir para cumplir con la sociedad. Pero siento la alegría del Espíritu Santo cuando la escucho y me da amor. Y la pongo para dormir, la pongo para limpiar, la pongo para estar en mi casa, la pongo en el carro manejando sola. ¿Y en cuál música tú no le prestas ninguna atención? ¿Que no me gusta? Ajá. Me encanta tu tipo de música. Todo, es, o sea, todos los géneros. Me gusta rock, salsa, me fascina, bachata, me encanta, el reggaetón, imagínate, ¿cómo no me va a gustar? ¿Te gusta tu música clásica? Me encanta la música clásica full. Yo he ido al Metropolitan Opera Center en sí, New York. Sí, ahí hay muchos espacios para deleitarse con eso. Wagner, Verdi, ya es otra historia. Intento crecer en ese lado porque tú tienes que... culturizarte. Claro que sí. Entonces, así mismo como te escucho... No, Nueva York lo tiene todo. O sea, sí. Tiene para todos los gustos. Eso se le llama la capital del mundo. Ya lo sabes. ¿Qué tú opinas sobre la nueva tendencia donde se está haciendo mucha presión en los medios de comunicación, donde se le está exigiendo a los comunicadores que sean un modelo a seguir y que hay ciertas cosas que los niños no pueden ver, que tienen que estar filtradas? ¿Cuál es tu posición con relación a ese tema? Dame un ejemplo de algo que te... Por ejemplo, con la música... En estos días, y se mantiene durante todo el año el tema de si algunas presentadoras están hablando de algunos temas picantes o del chapeo. Instagram. No, aquí en televisión. Que si hablan del chapeo, que si hablan de los robamaridos, que cómo es posible que esas mujeres se le esté dando cabida en la televisión. ¿Qué tú opinas con relación a esos temas? ¿Debe haber algún filtro o no para ti sobre lo que se habla o no se habla en los medios? La realidad es que tú puedes invitar a quien sea a hablar de lo que sea y tú como madre puedes impedir que tu hijo vea eso. O sea, ejemplo, Cardi B. Sí. Cardi B es una mujer sumamente exitosa que yo la he entrevistado y la amo, pero la letra de Cardi B es fuerte. Sí. Ahora está en ti que tú dejas a tu hijo escuchar la música de Cardi B.
Por lo menos en lo que él está contigo se lo enseñes, pero en base a la presentadora y las entrevistas que dan, que tú vayas como invitada o que inviten a una persona a crear controversia en un show es normal, porque eso es lo que te genera rating. Eso tú lo sabes, estamos claro conscientes. Sí. Pero de que le den espacio formal en un área de trabajo, porque entiendes que todo lo que genere ese rating de morbo está bien, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Porque nos hace daño a los demás presentadores que sí estamos preparados. O sea, una cosa es que tú vayas a un espacio a hacer sí. show y una cosa es que te den un puesto principal cuando hay mujeres que sí lo merecen. Son dos cosas totalmente diferentes. También está el tipo de público. O sea, eso es lo que la gente está lamentablemente demandando. ¿Lo hablamos ahora? Claro que sí. Demandando ahora. Tú haces una entrevista formal y seria y tienes 1,000 views. Haces una entrevista de chapeo y de tigres y diamantes y tienes 50,000. Sí. Pero a veces hay que hacerla de 50,000 porque necesitas promoción y pagar el espacio. Claro que sí, sí. Entonces da pena, pero es el público que lo está pidiendo. Sí. Entonces hay una doble moral con respecto a eso. Mucho lo criticas, pero lo consumes. Vétalo tú. ¿Entiendes? Claro, no, yo siempre digo también que los padres son los responsables sí. de guiar a los hijos por el buen camino. Y de no criarlos en una burbuja donde todo sea perfecto, porque no alguna existe. Vez ellos van a tener que enfrentarse a ese sí. tipo de cosas. Y si ya de antemano saben cómo manejarlo, pues entonces le irá mejor. Lo que te dije, Cardi B, tiene una música obscena, no la dejes de escuchar. Claro que sí. ¿Cómo va tu relación con Ivana Gavrilovich? Súper sí. bien, quedamos en vernos hoy, by the way, con mi Serbia. El problema fue que salí de trabajar a las 8 de la noche. Sí. No la pude ver, mañana quedamos en vernos, la quiero muchísimo, ella es una de mis mejores amigas, socia de Omelette Radio hace mucho tiempo, estuvo en Nueva York, estuvimos también muchísimo en comunicación, la veo sumamente fajada en su programa de televisión Blanca Morena, sí. con Sarosh Bellín, bella y triunfando, y de verdad que le deseo éxito, porque y, hay mujeres que, ella no tiene escándalo, fíjate. No, no. Me y gusta cómo se maneja. Ha hecho su trabajo. ¿Y sí. por qué ella no te buscó a ti entonces para ese proyecto, ya que ella lo está haciendo en Estados Unidos? Porque yo no tengo tiempo y doy clases. Ella me lo comentó antes de hacerlo. Inclusive era con Gabriela Melo también, que ella lo tenía previsto. Sí. En mi caso particular, yo no puedo entrar y salir de Nueva York cuando me dé la gana. Ella graba mucho en Miami. Sí, y claro, porque es el epicentro de los artistas allí. Exacto. Igual que Nueva York, pero sí. más intenso. Sí, cuando ella me lo comentó, yo le dije, mamá, no podemos. ¿Qué cosas tú no harías aunque te ofrezcan una cantidad de dinero prudente, una cantidad de dinero grande? Dame un ejemplo. Qué sé yo, 5 millones de dólares. ¿Pero qué quieres que no haga? Porque hay que pensarlo cosa... con 5 millones de dólares, me retiro. Dame un ejemplo. No, no, qué sé yo, cosas que aunque te ofrezcan todo el dinero del mundo, tú no, tú un dices trío. Que no. O sea, tú no entrarías a eso, pero una mujer tan abierta a todo. ¿No? Ser media putón en la cama con mi marido no sí. es ser cuero. No, pero ser que, caliente con mi pareja. O sea, que él te diga, mira, yo tengo una amiga y no, una quiero amiga. Que... ¿Nunca te han dado una cicatriz en la cara? ¿Un botellazo o sea, en la cabeza? Nunca estaría en la disposición entonces de entrar, por ejemplo, no. en algo así donde no, tenga que compartir tu cama con... No, ¿y sabes por qué? Porque soy súper celosa en ese sentido. Ay, mi madre. O sea, el hecho de si yo te amo... Sí, te entrega totalmente. Y yo no puedo imaginarte a ti. O por celosa. Sí. No, es que no. Es que no. Lo mato a él y le doy golpe a ella y expresa que voy. No puedo. ¿Y cómo tú manejas entonces el tema de los celos? ¿Cómo? Porque no, llega porque un momento tú me hablaste de morbo y de sí, trío. Sí, pero ya que caímos en ese campo, yo entonces estoy preocupado. Porque entonces, ¿cómo tú manejas eso? Y si te han tocado en algún momento enfrentarlo. Nunca. Gracias a Dios. Si haces algo, lo hará inteligentemente porque no me he dado cuenta. Tú eres de las mujeres que le da licencia al hombre, haz tu cosa bien y a mí no me importa. No. Haz tu cosa bien, pero si yo me llego a enterar, te voy a romper la cabeza. O sea, intenta que yo no me entere. Sí. No me he enterado de nada, pero entiendo que si yo intento complacerte en todo, el hombre es perro por naturaleza. Sí, sí. Pero por lo menos lo vas a pensar. O lo vas a hacer demasiado bien que yo no me dé cuenta. Y yo no soy celosa a lo loco tampoco. O sea, yo soy celosa si tú me das un motivo para ser celosa, porque yo no soy estúpida. Pero tú eres la mujer que pide clave no. al novio. Y dame la clave de tu celular. Para nada. Y mi Instagram no tiene... ¿Tú le das la de él? Él tiene mi Instagram abierto. ¿Cómo?
O sea, que cuando te llegan esos mensajes picantes, él dice, ven acá, mi amor, mira, de pelotero, de basquetbolista. Y a veces él mismo le responde, me imagino. Nunca ha respondido un mensaje, no. Es que la confianza está en ese nivel. O sea, que él tiene su celular sin contraseña y tú también. Sí. Oye, qué bien, sí. Esa pareja puede durar 100 años. Y es bonitico el pana, ¿tú viste? Ya vi que échale el ojito. Un dominicano ahí, bien. Un cibaeño jabao. Mentira, no es jabao. Rubito, ojito clarito, bonito. Si tú eres una mujer segura... ten cuidado, que si lo vende te lo llevan, ¿eh? Y más aquí que... Es malísimo en la cama. Aquí hay una camada de roba marido en la televisión dominicana, ¿viste? No da un chele. Vive en la calle pidiendo. Lo tiene chiquito. No, no, es que no. Que aquí hay una camada, mira, aquí hay una camada de roba marido en la televisión dominicana. ¿De verdad? Sí. Pendeja, pendejo él si se va con otra. Sí. Y ella que se cuide, porque esa arrastrada viene, mi amor. Le da lo suyo. ¿Cómo fue el proceso de tú adaptarte tan rápido de la radio que tú hacías aquí? Porque es una radio más relajada. Porque la radio aquí es un relajito, qué sé yo, que el tema del día. Gordita, tres titulares y ya, y con eso tú pasas una hora y ya te cumpliste. Uh-huh. Pero la radio de Nueva York es una radio muy exigente. Tú tienes que manejar todos los datos posibles, datos sobre el tráfico, sobre el estado del tiempo, donde si hay cualquier breaking news de eso rápido, tú tienes que dominarlo, porque si no la gente te cambia. Sí, sí, te hacen zapping ahí mismo. ¿Cómo tú dominaste esa parte? Porque es difícil adaptarse tan rápido. Sí, sí, sí. Tú sabes que desde el primer día que yo entré, ojo, no dije, ah, wow, qué inteligente. No, sí. Pero tuve la disciplina de dedicarle tiempo a aprender. Entonces, yo soy periodista de profesión, ya eso yo tenía conocimiento básico, pero evidentemente la carrera no te hace la práctica. Y lo que yo hice fue, todos los días yo escuchaba a las demás mujeres y las demás emisoras y fui aprendiendo una noticia. ¿Qué tienes que decir una noticia? Hay un hook. Tú das una noticia con un titular para enganchar al público por tres cuartos de hora. Sí. Esos tres cuartos de hora es lo que la gente sintoniza con un aparato que se llama PPM. Los PPM es lo que miden el rating. Hay oyentes que son P1. O sea, tuve que aprender a dar el tráfico, tuve que aprender a redactar todo. O sea, es una pela. Pero ya lo domino ya. Totalmente. Inclusive, yo doy clases de locución allá. En una escuela mía y de mi socio, se llama NYC Latin Media. Tenemos un año con este proyecto, hemos hecho tres cortometrajes también. Pero damos clases con Carlos Alfredo Fatule. Muy bueno, Carlos Alfredo. Sí. O sea que yo dije, voy a crecer mis fotos en cuera y las estupideces de sonido que me funcionaron. Chévere para un tipo de público, pero yo tengo coeficiente intelectual para seguir creciendo. Claro que sí. So, vamos a dedicarnos a madurar y a hacer dinero. Pero ahí, si por ejemplo viene ahora la revista Playboy y quiere... ¿Cuántos millones? No, pero si de negocio y negocio. Hablamos de millones. No, claro. Ahorita fue trío. Si viene Playboy y te dice ahora, aunque tú ya tienes otra línea donde ya tú estás... No, la verdad que no lo haría. ¿No lo harías? No, pero sí lo hubiera hecho antes. Sí lo hubiera hecho antes, porque entendía, mientras vivía en un país hispano, que iba a conseguir dinero rápido, como quiera, iba a pasar. Sí, porque sí, aquí los escándalos pasan. Sí, vamos, un escándalo tapado. A los tres meses no es nada. Pero allá hacer eso es tachar mi vida y más nunca ser gente. Wow. Entonces, eso sí no lo haría. Pero, por ejemplo, algo que tú me digas, una revista GQ... Sí, ya para hombres con ropita, un hilito. Sí, hombre, ya es otra cosa. La he hecho peor, ¿eh? Más joven. Sí, hombre, ya eso es otra cosa. Pero de verdad agradecerle a todos los amigos. Yo sé que hay muchas cosas también. Tú tienes nuevos proyectos que te trae aquí. Quiero que me comentes sobre ese nuevo proyecto. Tengo una obra de teatro que se llama Embarazada Yo. Sale en enero 18, enero 19. Tengo un taller para mujeres exitosas que lo estoy haciendo con una venezolana hiper mega famosa. Se llama Rixabeth. Es el 15 de diciembre. Somos nosotras dos las sponsors, sí, y además las speakers de ese taller. Invita al público para que vaya. Tienen que, por favor, darle follow, @JessicaPereiraG. Ahí está toda la info. Es el 15 de diciembre. Son 6 horas de taller donde te vamos a enseñar metas, cómo crear un legado, cómo manejar tus redes sociales, cómo hacer negocios en Nueva York. Tengo una tienda de ropa online. Saco mi línea de ropa de traje de baños el año que viene. Tengo la línea de ropa deportiva junto a Vivín en Triángulo Suar. Tengo el libro Prepárate para Conquistar. Mi amor, yo dije, este año es mío y el 2019...
es hacer dinero que voy. Claro que sí. Tú nunca sabes qué va a pasar el año que viene. Es cierto. Pero tienes que planificar. Sí. Tienes que ir planificando las cosas para que sucedan. Y para cuando tú me vuelvas a entrevistar, yo tener cosas que hablar, ¿verdad? Claro que sí. Así que de verdad te agradezco mucho, Jessica. Esta conversación siempre es un honor para mí, porque he sentido mucho afecto hacia tu persona, hacia la forma que tú te has manejado. Respeté en un momento tus escándalos, al mismo tiempo me llevó al pasito. Nos beneficiamos de ello, sí, hasta cierto punto. Sí. Y qué bueno que estás de vuelta en la República Dominicana, que es un país que te quiere. Y yo también te quiero muchísimo. Sí. Peguero, tú lo sabes, a todos ustedes gracias siempre mil veces por el cariño, por el amor, por el apoyo de todo. Y a Jessica Pereira para rato. Así que nada, recuerden seguirle en sus redes sociales, recuerden compartir esta entrevista porque es lo que nos hará crecer, y sobre todo también háganle llegar algunos de los comentarios que ella hizo, algunas de las personas que ella mencionó, para que ellos también quieran motivarse a venir aquí a las exclusivas de José Peguero. Será hasta una próxima oportunidad y recuerden siempre que siempre habrá espacio para el buen contenido. Así que un abrazo para todos y nos reencontramos. Nadie sabe con quién, pero volvemos. Bye, bye. Este contenido llega a ustedes gracias a Dominica Networks. Descarga nuestra aplicación en Android, iPhone, Apple TV, Amazon Fire y Roku para que disfrutes de programas exclusivos y el mejor contenido de la República Dominicana.